Sí, pues ese es el objetivo que se tenía de inicio por parte de la Normal de Aguilera. Muy bien. Se toman tres medios de comunicación, entre ellos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que ustedes quieren dar a conocer? Pues únicamente mostrar la inconformidad que se tiene respecto a las acciones que se han tomado en contra de los estudiantes normalistas específicamente y últimamente en el país. Se han dado algunas reacciones más políticas, la renuncia del gobernador Se ha de politizado. Guerrero. No, los pasos que ha dado el gobierno no han sido aceptados por ustedes, que piensan que es insuficiente. Lo que pasa es que mientras no se tenga, específicamente hablando de los estudiantes de Sí. Ayotzinapa, mientras no se tenga una respuesta clara y concisa de lo que está pasando y lo que sucedió en esa parte del país, pues es un tema que no está resuelto en su totalidad. Sí, que aparezcan los muchachos. Exactamente. Que se dé la explicación del por qué actuar de esa manera tan violenta en contra de unos estudiantes. Ha habido una serie de agresiones en contra de las normales rurales, ¿no? Últimamente sí se ha visto involucrado. Ha existido roce entre Sí. gobierno y estudiantes normalistas en diferentes partes del país. Entonces, existe incluso el riesgo que se desborde esa violencia a otras normales. Sí, porque de cierta manera pues todos estamos expuestos a que pueda suceder algo con cualquiera de las normales que existen en el país. Bueno, entonces van a permanecer entonces aquí en el grupo Garza Limón. Sí, permaneceremos en algunos momentos más con la toma de instalaciones únicamente. Muy bien. Bueno, ¿cuál es su punto de vista sobre esta empresa? O nosotros estamos en un momento dado, pues sin ninguna presión de que nos entreguen las instalaciones. ¿Cuál es su punto de vista del grupo Garza Limón? ¿Cómo ha sido el manejo que le ha dado esta empresa al tema de Ayotzinapa? Mira, para ser honestos y ser muy directos, Sí. la empresa del Grupo Garza Limón ha tenido la difusión como se le ha dado cualquier otro medio, ¿no? Con la importancia que se debe. Ya eso depende de la empresa, la Sí. continuidad que se le dé. Hay ocasiones en que se dan notas muy, ¿cómo te diré? Muy, muy breves, Sí. dejando de lado los detallitos, las pequeñas cosas que para la sociedad serían significativas para comprender mejor el tema. Sí, porque aquí les hemos dado primeras planas, ¿eh? Ha Ajá, salido en sí. primeras planas. Lo que ustedes piden es que se mantenga la noticia en ese nivel de importancia. Que se le dé el auge Muy bien. que un asesinato de 43 normalistas que no sea tema de un día o de una hora o de un solo periódico, de una sola nota, sino que se le dé continuidad. Ejemplo claro. Ahora con lo que pasó del músico que asesinaron, pues ha Sí. tenido un gran auge, pero pues de los 43 normalistas, pues Que se mantenga la noticia para que se sí mantenga la justicia, la que es exigencia de justicia. exactamente que se le dé continuidad al tema que verdaderamente se preocupe la sociedad, Muy bien. que se interese por lo que está sucediendo con los normalistas de todo el país.